Perlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Pese a que el Papa no ha estado presente en la gran cantidad de eventos solemnes por razones médicas para cuidar su salud, el Vaticano no ha dejado de ser, como siempre y cada año, la principal plataforma de traer al mundo mensajes. Y uno de ellos es que el mundo religioso quiere reunirse a nivel de todas las creencias para exigir ya de una vez por todas a Vladimir Putin terminar esa invasión absurda a Ucrania, especialmente a horas de que Finlandia se declaró parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que ya otros países más están tratando de intentar hacer lo mismo, y eso automáticamente debilita toda la intención rusa de ese nuevo orbe que ellos quieren hacer sentir al mundo y demostrar que Occidente, a través de la Unión Europea, a través de Estados Unidos, Inglaterra, el mundo pueda contar con más soporte a las democracias y con mayor respeto a las religiones en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en Charlas de la Noche. Primero las damas, Kenia Gascón, activista e influencer, y el ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. México está saturado de noticias y cada vez, lamentablemente, por cosas negativas. Da tristeza decirlo, pero en una semana en que debemos tener la reflexión para nuestra gente, para ser mejores seres humanos, el presidente parece ser que no está entendiendo la razón en la que México acaba de entregar, que no lo entregó, fue el FBI a detenerlo, al líder operador de la compra de armas de los carteles de Sinaloa, y que lo trajeron a Estados Unidos y ya está en la Corte Federal. La detención se hizo el 1 de abril y la hizo el FBI, y no sabía yo que la oficina del FBI en el extranjero, más grande, más equipada, con más agentes, está en la Ciudad de México. ¿Qué les parece? Bueno, pues si me permite, Kenia, y ahorita asumimos el diálogo sobre varios temas. Yo creo que por ello el día de ayer, López dijo abiertamente en una reunión de los líderes latinoamericanos, me refiero a los mandatarios, que Cuba es el lugar para vivir, que es un lugar para vivir. Yo me imagino que como un refugiado, o porque trae un amaciato raro con Miguel Díaz-Canel. A mí siempre me ha sonado que hay algo pasional en la relación de López, como aquella que tuvo con Carlos Pellicer, y que bueno, se respeta, pero creo que él no está viendo que tiene responsabilidades como mandatario, y este amorío con Miguel Díaz-Canel, que lo hace sentir que va a pasar su etapa de jubilación o los últimos años de su vida en Cuba, lo hizo decir abiertamente frente a todos los presidentes de los países latinoamericanos que pues él ya se ve viviendo en Cuba. Y bueno, la reacción de memes y conversaciones en todo el país, más allá que
respetar esta orientación que tiene López, que es respetable, aunque está trastocando totalmente pues las responsabilidades, pues todos queremos que se vaya verdaderamente con toda su familia a Cuba y que ya lo extraditaremos para poderlo procesar en México. Entonces, creo que es muy sintomático esta carcajada abierta sobre irse a vivir a Cuba, pero además es una bofetada, a mi modo de ver, muy fuerte para nuestros hermanos cubanos, que después de aquella insurgencia en las calles de julio del 2021, en la que más de mil personas fueron apresadas y tienen ahorita condenas de 15, 20 años, pues yo me trato de imaginar lo inhumano que significa para todos esos hermanos cubanos el que el presidente de México diga que Cuba es un hermoso país para vivir. Entonces, ese es el contexto o este marco de referencia en el que vamos viendo cada vez más a un López de un nivel, yo digo que ni preparatoriano, no, es el preparatoriano rebelde que grita todo, que echa por todos lados, y no se diga esta carta que le envió al presidente de China, que verdaderamente, bueno, mira, así lo digo, Kenia, Frank, audiencia que nos está escuchando, mi nieto que va a cumplir 16 años el mes próximo, se reía de la carta de López. Dice, oye, abuelo, ¿tú crees de veras que el presidente de China le va a responder? Sí, aquí te va la lista de todas las exportaciones que hacemos de precursores químicos y fentanilo en forma ilegal a México. O sea, a ver, para empezar, el señor golpeó a los Estados Unidos llamándoles groseros en la carta que le envió al presidente de China, pero le pedía que le diera, por favor, la lista de las exportaciones ilegales que hace China a México para traer todos los materias primas del fentanilo. ¿Qué respuesta esperaba? Ni siquiera se la dio el presidente de China. A nivel de vocera presidencial, me imagino allí en la ciudad prohibida de Tiananmen, le suelta y le dice, oiga señor, pues ¿cómo va usted a creer que nosotros exportamos ilegalmente precursores químicos para producir el fentanilo? Nosotros aquí en China no producimos nada. Es una respuesta adecuada para una pregunta estúpida. ¿Qué opinas, Kenia, de todo esto? Pues mira, yo siempre he pensado que más allá de si López está loco o no, es una persona mala, es una persona cruel y es un sociópata, evidentemente, que se identifica con los peores seres humanos del planeta. Ya había yo puesto aquí el ejemplo de cuando defendió al violador y asesino de la niña Fátima, que era amigo de los papás y la fue a recoger al colegio y se le entregaron porque ella lo conocía y dijo, sí, lo conozco, y se le entregaron para que este tipo la violara durante varios días y después la matara. Y López salió a defender a ese tipejo, a decir que teníamos que tener compasión por ese pobre hombre que quién sabe qué había vivido en su vida para hacer eso. Así de ridículo, loco, desquiciado es este hombre. Yo hasta hoy no puedo comprender que ese tipo tan malvado, tan cercano a la gente, tan insensible, pueda ser nuestro presidente. Y así son todas sus respuestas. Esto que tú estás diciendo de los cubanos es súper cruel. Saber en qué condiciones viven los cubanos, que él mismo se la pasa viendo maneras de cómo enriquecer a Díaz-Canel, pero él sabe perfectamente que todo ese dinero que él envía ilegalmente a Cuba, porque es nuestro dinero de los mexicanos, pero todavía podríamos tener alguna empatía si se lo enviara al pueblo cubano para que tuviera mejor comida. No, al pueblo cubano no le envía nada. Está totalmente de acuerdo con Díaz-Canel en que qué padre que vivan en la miseria. Y es más, eso mismo quiero para el pueblo mexicano, porque lo ha dicho abiertamente. Yo quiero para México la vida de los cubanos. Lo dice abiertamente, no lo esconde. Entonces, ¿qué tipo de zarrapastroso mental necesita ser un ser humano para desearnos lo peor? Lo que pasó con los migrantes. No solo no tener empatía
de que se murieron estos migrantes quemados, atreverse a decir que casi casi ellos se quemaron vivos solos. ¿Cómo es capaz de hacer semejantes declaraciones? Solo un demente, loco, desquiciado, pero no solo loco, desquiciado, malvado, es malo y cruel. La risita perversa esta que saca siempre que hay algún hecho trágico y el tipo, en vez de tener empatía, se ríe, habla de un demente, de un loco desquiciado, que solamente eso debería de ser suficiente razón para que los mexicanos dijéramos cómo puede estar en el poder este tipo. Y quiero agregar una última cosa. Hoy en la mañana, en varios grupos sociales que tengo, varios chats, me impresiona mucho el hecho de que sí pueden admirar a los peruanos y se la pasan diciendo qué padre que los peruanos sí lograron correr a su dictador. Salud. Pero no son capaces de decir por qué no hacemos lo mismo. O sea, ese mismo que admira al peruano, si sigue defendiendo, gobiernas y te vas. Entonces hoy se los dije en la mañana, sí, tú eres capaz de admirar al peruano, pero ¿cómo es posible que para nosotros nos deseas que este tirano siga todavía meses más y nos deseaste que siguiera 3 años más y sigues diciendo gobiernas y te vas? A pesar de que todos los días nos destruye, y termino diciéndolo porque esto que está pasando, bueno, ya se hablará más adelante de lo de la nueva compra que hizo López. Yo tengo la teoría personal que todas estas compras que hace de Deer Park y ahora esto que esta compra de chatarra que hizo a Iberdrola para endeudarnos más, porque eso es lo único que consigue, sigue con su afán, con su objetivo de destruir la economía de México. Y una de las mejores maneras de destruirnos, de destruir nuestra economía, es endeudando al país. Él sabe perfectamente que esto es chatarra, él sabe perfectamente que esto no sirve, lo sabe porque es mentira que sea un inepto. Él en realidad lo que persigue es decir, aunque me logren vencer y yo salga del poder, voy a dejar un país tan destruido que ustedes no puedan hacer nada aunque regrese la oposición. Esa es mi teoría personal. Muy buena, Kenia. Ingeniero, nada más déjenme agregar que respecto a lo de los inmigrantes, cuando Estados Unidos le pidió a México que aceptara cada mes 30,000 migrantes que son deportados, Estados Unidos creó un fondo millonario, el cual no ha sido administrado debidamente. O sea, Estados Unidos le dio un paquete económico a Estados Unidos y le dijo, ok, te voy a mandar 30,000 migrantes cada mes, pero tú los detienes, tú los procesas, tú los cruzas a la frontera y los deportas, y yo te cubro transportación, alimentos, seguridad y todos los gastos. Nadie ha hablado de ese aspecto. Y Estados Unidos ya tiene una investigación federal. Por eso el FBI mandó más agentes a México, porque ya la situación es preocupante y con justa razón, Kenia. Ahora, lo de los migrantes solamente refleja los malos manejos. Hay muchas cosas más detrás que no se han podido dar a conocer, pero que Estados Unidos tiene en sus carpetas de investigación, porque al descomponer toda esa nube migrante de la escena mexicana, automáticamente se desintegra toda una cadena operativa de lavado de dinero y de manejos de dinero sucio, que eso al final del día está afectando a los negocios sucios de López Obrador. Por eso ellos no hacen nada por resolver el problema migratorio. El problema migratorio detrás de, en fondo, detrás de toda la esencia, es la nube de corrupción que les protege operar una serie de cosas, alterar el padrón electoral a su manera y como ellos lo quieran, alterar la venta de documentos ilegales, alterar los manejos de dinero, que ya el ingeniero lo mencionó en varios programas, y tú también, que ni desde que nació el Banco Bienestar, eso a ustedes les olió a lavado, y porque ustedes están viviendo en México y lo han visto de cerca. Entonces, ingeniero Lozano, para molestarte con tu capacidad de análisis, se habla mucho ya en el extranjero
que López no aguanta llegar al día último, ni aguanta llegar a coordinar su sucia elección de la chatarra, de las corcholatas, como la quieran llamar, y que Ramoncito Rolex Beltrán se regresó a México por todas las presiones de la DEA. Que la DEA le presentó al gobierno mexicano todos los expedientes de las declaraciones de Salvador Cienfuegos, caso que fue reabierto por la Corte Federal de Nueva York. Todos los detalles de toda la corrupción, de todo el dinero que López Obrador sí recibió para sus campañas, dinero sucio de narcotráfico, de todo el dinero que opera el otro hijo de López Obrador desde Palacio Nacional, suciamente para todos los negocios. Y desde que manejamos ese programa sobre lavado de dinero, la persona que nos hizo favor de informarnos dice que hay muchas cosas más que no se pueden decir, pero que el gobierno de López está hundido en corrupción. Ingeniero Lozano. Sí, con todo gusto, Frank. Mira, a mí me gustaría, antes de que le expliquemos a nuestra audiencia, hay un tema que se me quedó en la cabeza cuando hablaste de la organización del Tratado de Atlántico del Norte, la OTAN. ¿Cuándo nace la OTAN? Nace cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué objetivo? Que hubiera una capacidad de alianza inmediata contra cualquier presunto dictador tipo Hitler, Mussolini, etcétera. Para eso nació la OTAN, y bueno, pues la OTAN ahorita se está reforzando porque Vladimir Putin empieza a tener ese tipo ya de conductas después de tantísimos años en el poder. Ahora sí regreso al tema. Efectivamente, Frank, lo que se había anunciado en forma primaria por parte nuestra de que el Banco Bienestar era una lavadora, y que confirmamos el pasado domingo, bueno, ya esta semana varios congresistas de México hacen alusión precisamente al tema de que el Banco Bienestar ahorita está castigado para recibir remesas. Así de claro, además de tener sanciones de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, es evidente ante los ojos de cualquier mexicano que conozca un poco de la operación bancaria, y no me refiero a esto ser cajero o ser el analista de créditos, no, simplemente entender que tú manejas dinero ajeno, pero no puede ser dinero ilegal, no puede ser dinero que venga de origen ilícito, y que en este momento hay un castigo de Estados Unidos y un reconocimiento de parte de la banca mexicana de que efectivamente este banco creado por López estaba lavando dinero del narco. Huele a perro, camina como perro, es un perro. Sabíamos perfectamente que hay un proceso en el que todas las piezas arman en un rompecabezas de complicidad con el narco. Pero así como está de complicidad Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, Evo Morales, López apuesta a tener el mismo blindaje del pueblo que le da tener subyugado a su ejército, a la fuerza militar y la popularidad de la que habla López. Porque bueno, nadie puede negar que es un asesino narcotraficante Nicolás Maduro, o que es un asesino narcotraficante Evo Morales, o Miguel Díaz-Canel, y siguen en el poder. Y siguen en el poder primero porque ya el pueblo está bastante sometido. Este asunto de Iberdrola tiene también ese ángulo. Ahorita lo desmenuzamos más entre nosotros tres, pero evidentemente este asunto, como lo anunció López, de una nacionalización de la energía eléctrica, caray, hoy en la mañana le enviaba a todo el Consejo Rector Nacional o a varios compañeros que tuve contacto con ellos por WhatsApp, que es exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez, idéntico, idéntico. O sea, él le llama nacionalización de la energía eléctrica como un control. Entonces tiene ese ángulo lo de Iberdrola, porque sube de 45% a 54% lo que surte.
no va a surtir ningún kilowatt adicional. Simplemente antes yo compraba las tortillas y ahora compro las tortilleras viejas, las compro y resulta que las compro en casi un precio que me permitiría hacerlas nuevas a mí. Estoy comprando chatarra del 2011, 2012, 2013, que ya están, son de vieja generación, y los españoles fueron muy vivos en vender cuentitas y espejitos para quitarse el problema. Pero fue muy importante lo que dijo el presidente de Iberdrola. Ya entendimos con este gobierno, que posiblemente continuará en el 2024, ya entendemos cómo quiere hacer los negocios. Y dijo, estilo socialismo. O sea, digo, no se necesita mucho. Ya esto va, evidentemente, por al ser Iberdrola uno de los principales competidores mundiales en generación eléctrica, pues al rato no solamente los generadores eléctricos, otras empresas dicen, oye, ¿para qué te vas a invertir en México si hay incertidumbre jurídica, incertidumbre de integridad física, caprichos de un señor que está loco? En este análisis, apreciado Frank, por el que tú cuestionas el punto de desmenuzarlo un poco más ante los mexicanos, López está apostando a eso. Él ya sabe que ya está exhibido en el gobierno de Estados Unidos. Le apuesta un poco ahorita a que está nadando de muertito Biden, le apuesta un poco a que a lo mejor las cosas en Estados Unidos traen sus propios problemas y por lo tanto atienden puntos muy 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 enfocados, lo que pide Alan Milgram, lo que pide el señor Blinken, etcétera, y entonces él está apostando a que le suceda lo mismo que le sucedió a Maduro, que todavía pueda proteger a su familia, a lo mejor la manda a Europa, porque pues ya en Estados Unidos no los puede tener. O sea, eso es muy claro para López, ya se dio cuenta que no puede tener a su familia en Estados Unidos, porque lo que sigue, pues es una posible confiscación y fiscalización y retención completamente en un arresto de ellos que están totalmente participando. Hay algo que dice López en el que yo le concedo razón. El presidente de un país como México, con el sistema presidencialista que tiene y ahora dictatorial, claro que está enterado de todos los focos de corrupción que se dan. Eso es un hecho. O sea, ahorita se quiere hacer el payaso con el tema de Segalmex, pero él sabe que ese es el doble de la estafa maestra y sabe de los cochupos y corrupción de sus hijos, de Andy, de José Ramón, unos verdaderos bandidos, como sabe de Bartlett, como sabe de Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. En ese sentido, Frank, aquí la apuesta es, ¿qué diferencia hay entre permanecer en el poder una dictadura castrochavista en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, contra lograrla en México? ¿Hasta dónde los Estados Unidos, por ser, compartir 3.000 kilómetros de fronteras, sociedad comercial? Porque ellos a través del T-MEC han tratado de atacar todo lo que pueden atacar. Eso es un hecho. Y López les va dando en pedacitos. Yo siento que esta carta estúpida la hizo porque le hablaron por teléfono Ken Salazar o Blinken y le dijo, oye, espérame, ya basta con lo del fentanilo, párale por favor. Entonces él se quita el golpe mandando una carta estúpida al presidente chino que no sirve para nada, simplemente para decir, mira, estoy haciendo algo. O sea, te recuerdo, te digo, el preparatoriano aquel que quiere engañar al profesor con que está haciendo la tarea. Y la verdad es que platicas un poco y pues dices, oye, este señor no sabe ni cuándo era el examen. Es lo mismo le ocurre a López. O sea, dentro de su perversidad y de su agudeza en el tema electoral, pues nadie puede negar que fue totalmente con premeditación, alevosía y ventaja poner a Guadalupe Tadei, porque eso a él le va a fortalecer. Acuérdense lo que está haciendo Guadalupe Tadei. Ya se comprobó que probablemente no tenga título. No importa. No importa que sea una presidenta pirata. O sea, no la van a quitar de ahí. Número dos, que tiene 7 familiares metidos en el gobierno de Morena. Número tres, casi con la primera persona que se reúne es con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, verdaderamente casi abrazados. Y número cuatro, ya se puso el sueldo para cumplir la disciplina y austeridad
franciscana que quiere López, de que nadie gana más que el presidente. Digo, volvemos a lo mismo, no nos podemos engañar nosotros. Y sí es muy preocupante lo que menciona Kenia, que hay gente que tiene la verdad enfrente de su nariz, está viendo todas las cosas día con día, y como dicen, es más difícil aceptar que te engañaron que hacerte tarugo, y entonces se hacen tarugos. No, aquí no está pasando nada, etcétera, etcétera. Pues no está pasando, pero está pasando. El tema de la militarización es total. Y yo les decía que yo quisiera que dedicáramos un programa a cómo el Tren Maya va a ser un tren militar. Y habrá que profundizar en ese tema. Pero para concluir en este punto, el INE ya acompaña entre las momias de la 4T al Trife. Y los señores que hicieron gran alaraca para defender al INE, algunos los ven vanagloriándose de darle el beneficio de la duda a la TADEI. O sea, es increíble. Es una cosa increíble. Oye, espérame, ya viste esto. No. Están en un estado emocional que yo le llamo de letargo, de anestesia, de hipnosis, y por ello podemos perder el país. Entonces, yo sí veo en todos los temas, oye, a ver, Iberdrola, todo lo que acaba de hacer, primero la atacaste, la desafiaste, le aplicaste multas, estuviste todas las mañaneras golpeándola. ¿Para qué? Para expropiarla de manera indirecta. Para expropiarla. Eso fue, es una expropiación. Con dinero, sí, con dinero, pero finalmente ya no hay una competencia real en la producción de energía eléctrica. ¿Quién pierde? El consumidor. ¿A poco crees que Iberdrola estaba más barata o más cara, perdón, más cara la producción del kilowatt contra lo que lo produce CFE? Claro que no. Vamos a terminar pagando más, pero el control de la energía es un punto clave en una dictadura y sigue avanzando. Lo de Tadei es otro avance en la dictadura. Lo de hablar con el presidente chino, otro avance en la dictadura. Entonces, no vemos ningún rasgo que haga un punto de inflexión para mi audiencia, para la audiencia de nosotros, de Kenia, tuya, Frank, de Charlas de la Noche. ¿Qué es un punto de inflexión? Es cuando tú sientes que hay un cambio hacia otro rumbo. No, aquí todo sigue igual, igual. Callado el Marco Cortés, Alito Moreno, ya no sabes si está ya en la nómina de Morena. Es una cosa impresionante. O sea, no vemos ningún cambio, punto de inflexión, como para decir, oye, siento una pequeña esperanza. El grupo que orquestó no ir a la revocación de mandato es el mismo grupo que orquestó defender al INE y es el mismo grupo que hoy está callado, esperando a ver qué sucede en el Estado de México, donde las cosas se ven bien complicadas, y eso será una alarma que se nos prenda. Sí, con este INE en manos de Guadalupe Tadei y los nuevos consejeros, termina dándole el gane a Delfina Gómez, porque eso ya sería, ahora sí, uno de los penúltimos clavos en el ataúd. Así es, ingeniero Lozano, y gracias. Y antes de pedirle a Kenia su valiosa opinión, la Agencia Central de Inteligencia cumple 75 años. El 30 de abril se ha mencionado que hay muchas cosas y que están nuevamente regresando a la acción con esa investigación de la manera en cómo retoma. Tú acabas de estar allá en Alemania, ingeniero Lozano, y la cortina de hierro solamente se movió al río Bravo. Así es. Y todo ese punto de inflexión, con toda esa hipocresía, porque todo está maquillado en cuanto a México, y las agencias de inteligencia van a poner en descubrimiento muchas cosas, porque ya se unieron para trabajar la inteligencia alemana, que va a proteger los intereses de la Volkswagen, una planta automotriz legendaria en Puebla, y que tiene plantas de Mercedes-Benz en Toluca,
y que tienen plantas de producción de otro tipo de químicos, fármacos y muchas cosas que han resultado afectadas por López Obrador. Al igual que la Mossad, la inteligencia judía, que también se ha visto muy afectada porque la comunidad judía en México es grandísima y muy influyente. Se habla de que estuvo en Washington José Ángel Gurría. Él no se ha autodestapado, pero ha estado... No, ya se destapó. No, ya. ¿Ya? Ah, perdón. Ya. Pero, ¿qué piensan de él? ¿O es algo de lo mismo y va a seguir toda la triquiñuela de todo este marabunta política el que el ingeniero Lozano delata, que hablan y hablan, pero nunca cambian a México? Adelante, Kenny, gracias. Antes de que pasemos al tema de Gurría, yo sí quiero terminar con todo lo interesantísimo que dijo Gilberto, en que el panorama sí es desolador. Yo veo claramente que en este momento la única luz en el camino de esperanza que veo muy importante, y quiero para eso retomar la importantísima encuesta que hizo Frena recientemente, en donde se concluyó que López no tiene más del 9% de popularidad. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque en este momento el giro del destino está en manos de los ciudadanos. Y yo 3 segundos quiero hacer este llamado. Nosotros somos más, querido mexicano. López no tiene más de 9% de popularidad. Y si está en nuestras manos el hecho de que se anule todo pacto que tiene la oposición vendida, Alito Moreno y Marco Cortés, con el gobierno, posiblemente con Del Mazo y con Alito Moreno, esto se podría anular porque nosotros somos mucho más. Estamos hablando de 9 millones en un padrón de 90 millones. Si nadie se abstiene de votar en el Estado de México, si todos y cada uno de los mexicanos salen a votar, todos los que sí pueden votar en el Estado de México, el destino de México sí puede cambiar. Escuchen bien, mexicanos, esté en nuestras manos, no te abstengas de votar. Es muy viejo el dicho que se piensa que abstenerse de votar es también ser una voz y que con eso dices que estás inconforme con un gobierno. Es totalmente mentira. Si tú no usas tu voto, si no usas tu voz, le estás dando el gane al que no quieres que gane. Sal a votar en estas elecciones del Estado de México. Efectivamente nos le estamos jugando, porque si todos salimos a votar, sí puede echarse abajo el pacto que pueda tener la oposición vendida con López. Y sí puede no ganar Morena y la delincuenta. Y eso sí puede dar un giro del destino, porque entonces sí podríamos estar hablando de que sí tendrá que haber elecciones en el 2024 y sí podríamos sacar a Morena del poder. Es nuestra última esperanza. Si tú te quedas cómodamente de brazos cruzados, nada pasará. Y al no ganar el Estado de México, casi podemos decir que o perderemos las elecciones o ni siquiera habrá elecciones. López seguirá en el poder. Es el comentario que quería hacer antes de pasar a hablar de Gurría. Gracias. Ahora, hablando de Gurría, perdón que te lo diga por ser tan verbosa, pero tenía que dar este mensaje a los mexicanos. Hablando de Gurría, yo la verdad, ¿qué te puedo decir? Es que todo lo que se habla de esos candidatos, me imagino que son candidatos que se están proponiendo para esta oposición a modo. Entonces, pues es un panorama bastante desolador. Pero si tú me dices, ¿a quién prefiero, si a Gurría o a Gustavo de Hoyos? Creo que yo prefiero a Gustavo de Hoyos. Me encantaría escuchar la opinión de ustedes. Gracias, Kenia. Y para conocimiento de ustedes dos, se me pasó decirles, pero un contacto me dijo que el resultado de esta encuesta Frena formó parte del reporte de inteligencia de la Casa Blanca. Y eso, pues, va a influir. Porque aunque Washington está muy sigiloso, muy callado ante los ataques de López, a mí me hace pensar que es la misma reacción que tuvo Jimmy Carter y que tuvo Obama antes de detener a Manuel Noriega y antes de detener y matar a Bin Laden. Ingeniero Lozano, candidatos a modo, convenencieros, vendidos,
todavía no se ve un verdadero hombre que ame a México y que esté determinado, aunque nuestra audiencia dice que sí lo hay. Un líder como tú, ingeniero, ¿qué opinas? Gracias, gracias, Frank. Pero mira, vamos a me quiero referir para agregarle un poco y complementar este comentario de la encuesta, Frank, que nos llamó poderosamente la atención que los más de 350 medios, más de 350, de los cuales como 40 se hace de manera casi personalizada, quisimos ver si nos refutaban la muestra, nos refutaban el resultado, o al menos lo mencionaban, que en esta encuesta aplicada a 87,598 mexicanos decían esto, y bueno, que nos echaran hasta cacayacas. La forma en que se ignoró por el sistema del que forman parte medios y periodistas con el PRI, el PAN, el mismo Morena, nos hace ver que caló hondo, porque hubo una directriz de ignorar, esconder y poner completamente debajo de la alfombra el tema. Vaya, ni siquiera para criticarlo. Y eso, Frank, a nosotros nos hizo confirmar que caló hondo. Caló hondo porque la cantidad de muestra que utilizamos y que fue en forma abierta, que fue anónima, que no fue en la casa, que no fue con las mismas bases de datos que siempre usan en sus 1,000 encuestas que hace el Universal, el Financiero, son 1,100. Ya las tienen en una base de datos, les vuelven a preguntar qué hacían los mismos. No, aquí no hay cliente más que nosotros. Entonces, sí, qué bueno que tocó el tema Kenia y que tú confirmas que pues fue un dato interesante de inteligencia para los Estados Unidos. Mira, ¿qué pienso yo? José Ángel Gurría es un hombre del sistema. Es un hombre del sistema, me refiero a que pues es un priista preparado, un tecnócrata, tiene cero liderazgo, no tiene carisma, es un hombre que no conecta con el pueblo, nadie le quita su exposición internacional, y que como presidente de la OCDE, hasta con una reelección, habla de un hombre preparado, de un hombre que es capaz de manejar la relación internacional, pero la problemática y el perfil que tú requieres para enfrentar a México, no lo veo como el hombre que sea capaz de unificar esta polarización que generó López, ni tampoco con las agallas. En este momento, él dice que ya le preguntó a su familia, que le dieron permiso, que estuvieron de acuerdo. Cuando oí la entrevista con él, no recuerdo si fue con López Dóriga o con quién, yo lo sentí suave, poco crítico del sistema actual. Lo veo más como un gradualista. Recordemos que él fue secretario de Hacienda en las épocas de Zedillo. No hizo mal papel. Yo conviví en una relación con él de pocos minutos, porque él fue amenazado siendo secretario de Hacienda, como era el interventor que manejaba el equipo de los Rayados de Monterrey, pues tenía una papa caliente. El equipo estaba a punto de descender y aquí en Monterrey fue amenazado de muerte, porque aquí la gente es muy aficionada al fútbol. Y bueno, esa papa caliente la terminé agarrando yo como presidente de los Rayados después de la intervención que tuvo Hacienda sobre este equipo allá en los años del 94 al año 2000. Entonces, Gurría es un hombre de libro de texto, es un buen técnico, es un hombre preparado, con todos los intereses naturales que debe tener una persona que toda su vida ha vivido del sistema político, toda su vida. En ese sentido, lo considero un José Antonio Meade. Vamos, déjame ponértelo como un clon, un poquito más preparado, pero es un José Antonio Meade. O sea, ahorita vas a requerir no solamente razones, sino emociones, y creo que esas no las genera el señor Gurría, en un ritmo de voz que inclusive pues yo me pareció que dio el viejazo, como decimos,
Y a lo mejor ya lo dimos nosotros también, Frank, pero aquí lo que queremos es un hombre que tenga toda la energía para sacar adelante el país, y creo que él se la llevaría pian pianito, acordando con Salinas de Gortari, con el otro, en fin, hombre del sistema. Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos efectivamente también ya se autodestapó. Tuve una conversación con él, no se atreve todavía a retar a Damián Cepeda. Recordemos que Damián Cepeda fue el primero que, sin esperar que le dieran línea, estando dentro del PAN como senador, él dijo: yo me aviento, ya, estoy puesto, tráiganme al que quieran. Rétenme, y si me hace pedazos, pues ya sacaron uno mejor que yo. Pero yo le entro, yo no voy a esperar a que Marco Cortés y Santiago Krill y la Xóchitl Gálvez se pongan de acuerdo. Dijo: yo le entro. Gustavo de Hoyos, ¿de dónde viene? Efectivamente, fue un líder de los empresarios. Pero un líder de los empresarios que es el liderazgo, no lo hemos visto en acción. Porque fue un presidente de la Coparmex, en mi opinión, sí, le sonaba fuerte a López. A la hora que se juntó con Beatriz Pajés y con Claudio X González, creo que para él le llegó la kriptonita. Me llama la atención, porque sí está, es digno de reconocerse en él, que no esperó a que el grupo con el que él ha venido platicando 3 años, que nadie puede olvidar que lleva 4 años pegado a Jesús Zambrano, a Lito Moreno y a Marco Cortés, o sea, va por México, ahí está Claudio, está Beatriz Pajés y está Gustavo de Hoyos. Y Gustavo de Hoyos, como ya ahorita se va a cumplir el primer aniversario del triunfo de Abstención Activa, determina si te vas. Este próximo martes de la próxima semana es 10 de abril, y yo creo que ellos van a hacer un pastel de que lograron lo que ellos querían, que López se quedara todo el sexenio. Y extraje, a través de un compañero muy ducho en extraer todas las expresiones de esta gente que se inventó lo de Abstención Activa, termina si te vas, etcétera, es un video de 5 minutos donde estaba viendo en la mañana las expresiones de Gustavo de Hoyos, que él desde febrero ya daba por un hecho la decepción de la convocatoria a quitar a López, porque él era un promotor de las urnas vacías. Él fue un promotor de que López tenía que terminar su sexenio. Él fue un promotor de que la gente se cruzara de brazos y no fuera a votar. Entonces, ya no entendí a qué juegas. Entonces, y la otra, es que Gustavo de Hoyos, cuando yo le dije: oye, Gustavo, te felicito, te reconozco, que qué bueno que te lanzaste, porque yo tengo WhatsApp directo con él y siempre nos hemos tratado con mucha cordialidad. Claro, es medio político, ¿no? O sea, es de los que te dan un poco ahí, gana tiempo, etcétera. En fin, no es un hombre que vaya al grano. No sé de qué tamaño es su despacho. Tengo la impresión de que es un empresario de una pequeña empresa de no más de 8 trabajadores o 10. Esa es la impresión que tengo yo. No es el ejecutivazo que viene de una organización grande, que son concretos, toma decisiones rápido, riesgos. No tengo toda la información, pero por aquí nos vamos. No es ese Gustavo. Me llama la atención su discurso, que parece que se lo preparó alguien, cuando dijo: estamos hasta la madre de los partidos, estamos hasta la madre de los políticos. Oye, cabrón, pero si llevas 3 años con ellos, desayunando, comiendo y cenando, o sea, no te entiendo. Es hipócrita. Me sonó hipócrita su mensaje, no digo él. Me sonó hipócrita su mensaje. Un mensaje así como arrollador para poder entrar al ring. Muy estudiado lo que iba a decir, pero que no checa con sus hechos de los últimos 3 años. Y yo le digo: Gustavo, te está esperando Damián. Nosotros no estamos haciendo o decidiéndonos por alguien. Lo que queremos ver es el debate de acciones. ¿Cuáles son las tuyas que propones y cuáles te propone Damián? Y nosotros, como ciudadanos, como tu jefe, como tu patrón, estar en el proceso de reclutamiento y selección. Qué bueno que tú ya entraste al ring, y vamos a ver, pues, qué cargas en la mochila, qué tanto tu agenda es ciudadana, o es la misma agenda que te marca Claudio González, Beatriz Pajés, Marco Cortés, Alito Moreno, y estás apostando que porque te lanzaste pronto
te puedan acolchonar ellos, o es una jugada preparada, no lo sé. Lo que sí sé es que el hombre beligerante, confrontativo, de un perfil, déjame ponerlo, simplificarlo, no estoy diciendo que sea ese, pero me encanta, el perfil de Bukele, que es el que puede sacar a un México adelante y romper con un punto de inflexión total, no lo tiene Gustavo de Hoyos. No lo hizo ni como presidente de la Coparmex. Nunca denunció a Peña Nieto. Nunca lo vi presentando. Sí se le echó un poco más encima a López, eso no hay duda, porque a él le pegaba fuertemente la presencia de Jaime Bonilla en el lugar donde él tiene su empresa. Pero habría que preguntarle a Gustavo, oye, Gustavo, ¿de qué tamaño es tu empresa? ¿Cuánto vende al año? Porque me da la impresión de que tú saliste de un despacho como este Pepe Medina Mora, que tiene un negocio que se llama Compo Solutions, que tiene 75 empleados. O sea, no es nada del otro mundo, son pequeñas empresas y que tú las entiendes. Claro que hay los riesgos, las habilidades que tiene que tener un emprendedor que arriesga su capital, que se pone adelante para sacar un producto, pero pues sus capacidades los llevan a ser presidentes de las cámaras, porque a veces los ejecutivos de las grandes corporaciones están muy ocupados y no le entran a las cámaras, no le entran. Los ejecutivazos de así de primer nivel de grandes empresas, grandes organizaciones, la verdad no tienen tiempo, no tienen ese enfoque. Y a veces les dan salida a que los pequeños empresarios sean los que suban en la carrera de las cámaras. No estoy con esto denostando a Gustavo, pero Gustavo hasta ahorita no ha querido enfrentar la entrevista que le haríamos sus jefes, a él y a Damián. Damián ya está puesto, pero Gustavo de Hoyos y Enrique de la Madrid siguen escondidos debajo de una alfombra, y los dos tienen perfectamente invitaciones para escucharlos. ¿Qué les falta? ¿Que se lo diga Claudio? ¿Que se lo diga Lito Moreno? ¿Que se lo diga Marco Cortés? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde anda ahorita? Dando entrevistas, está bien. ¿Por qué no tienes chance de una hora en un Zoom virtual en confrontar tus ideas? Entonces, parece que estamos jugando a perder. Posiblemente, ingeniero Lozano, y creo que alguien que se adelantó a negociar ese juego a perder es Alfredo del Mazo, al entregar el Estado de México y sus aspiraciones a ser presidente se ven ya truncadas. Y de hecho, el grupo Atlacomulco, así como se molestó con Amlito Morena, están molestísimos por la entrega total de Alfredo del Mazo a la 4T y a revolcarse con López Obrador como si fueran amantes. Kenia. Así es, no, de pues hecho, desde que lo vimos en aquel vagón de ferrocarril de mentiras. Exacto. Desde ahí. Pero, Kenia, tú me mandaste un video que me gustaría que lo explicaras a la audiencia, porque la cantidad de gente de la Ciudad de México que está cambiando su residencia al Estado de México para votar en el Estado de México es increíble. ¿Por qué no lo platicas, Kenny? Porque tú me enviaste uno, pero ya me han llegado de varios. O sea, no, hay una migración. Es hay que una migración el cinismo de la 4T, el cinismo de la 4T no tiene límites. Esto nunca había sucedido en México. Y vaya que los de Peña Nieto, ya yo ya decía, híjole, qué cinismo. Pero esto que estamos viviendo con la 4T es una cosa increíble. Sí, ya hay datos concretos de que a raíz que van a ser las elecciones en el Estado de México. Curiosamente, han cambiado de domicilio de la Ciudad de México al Estado de México miles de personas. Mágicamente aparecieron personas que vivían en la Ciudad de México, en diferentes colonias, y se están yendo a vivir a diferentes lugares del Estado de México para poder votar a favor de la delincuenta Delfina. Porque ya lo hablamos, López no tiene en realidad más de 9% de aprobación, y pues sus corcholatas, me imagino que menos, y menos si ya sabes de entrada que se trata de una delincuenta. Entonces todo tiene que ser fake. De hecho, volvemos a tocar el tema interesante de los migrantes, porque hablando del manejo de los migrantes, lo retomo porque tiene que ver,
No olvidemos que todo esto de los migrantes que movió mucho la pseudo primera dama o dama de compañía de Marcelo Ebrard, que estuvo trayendo a los migrantes y que a muchísimos se les ha dado pues nacionalidad y INE para poder votar, y yo no dudo ni tantito que estos migrantes también tengan que ver con estos cambios de domicilios, porque no sabemos a cuántos migrantes que sí hicieron mexicanos los han estado manipulando, y me imagino que se los llevarán de estado a estado según tengan que votar, porque así es como le hacen en Venezuela y así es como le hacen en Bolivia y en estos países en donde no viven para gobernar, sino nada más viven para ganar elecciones fraudulentas. Así es como se manejan estos comunistas. Es así, tristemente. Se me había olvidado, fíjate, ese dato que yo te había mandado el video, ya se me había pasado por la cabeza, porque es uno de los tantos fraudes que van a hacer. Pero no olvidemos que Del Mazo, desde que empezó el sexenio, luego se le vio que vino a hincársele a López, igual que fue Omar Fayad, igual que Quirino Ordaz, todos los que recibieron embajada, que fue así de mucho gusto y se le hincaron a López desde el principio, como si desde el principio tuvieran órdenes de, ¿sabes qué? Vamos a dejar ganar a López porque va a ser primor. Como que si desde el principio que dejaron ganar a López, porque muchos de los 30 millones de votos que López presume fueron el voto duro que el PRI le prestó a López para que pudiera ganar en el 2018. Eso nunca tampoco se menciona, pero evidentemente Peña le regaló el voto duro del PRI a López y por eso fue que ganó 30 millones. En realidad esos 30 millones nunca fueron de López. Fue un intercambio para que pues no procesaran a Peña por lo de la estafa maestra y tantas cosas y fraudes de Odebrecht y todas estas cosas que ya estaban en investigación. Y desde el principio se supo que había primor, pero mientras más avance el tiempo, más claro queda que hay primor. Y la verdad es que yo sí sé, porque en este momento estoy en varios chats que están pues en el Estado de México y están tratando de impulsar que la gente no se abstenga, que la gente sí salga a votar, cosa que me parece lo más inteligente y lo único que podemos hacer en este momento. Pero ¿qué puede uno hacer ante semejante fraude de que de plano la gente se cambie de domicilio una semana antes para ir a votar? ¿Cómo ves eso, Gilberto? No. A mí me llamó la atención porque el analista, y después llegó otro de otro analista, decían que eran unas cantidades casi de 800 personas por distrito, de 1,000 personas por distrito, de distritos que tienen. Acuérdense que el padrón electoral del Estado de México son 12 millones. 12 millones. Es definitivamente un estado clave. Como lo fue para que ganara ganara la presidencia Peña Nieto, lo saben que para el 2024 el Estado de México es clave. Pero debemos decirle a la gente que Texcoco está en manos de Morena, que ya muchos municipios se los tragó Morena desde hace rato en el Estado de México. O sea, hay varios municipios importantes que ya los tiene Morena, que ha estado trabajando con ellos desde hace ya casi 3 años. Entonces, está bien peligroso, está correcto lo que dices ahorita. No les queda otra a los mexiquenses que ir a tratar contracorriente de estos fraudes. Ahora, acaban de nombrar secretario ejecutivo del INE al tipo que operó junto con Guadalupe Tadei. Fíjense, la organización electoral de Sonora. Sonora se le dio a Durazo. Durazo no ganó. Durazo fue una negociación que hizo primor con Claudia Pavlovich y con Malio Fabio Beltrones, que es el poder tras el trono en Sonora. Y este tipo que están trayendo de secretario ejecutivo, en lugar de este Edmundo Jacobo, que finalmente lo restituyeron y luego renunció, ya nos explicó por qué renunció, se sentía contra la pared. Y bueno, el asunto es que Guadalupe Tadei, a la hora que Edmundo Jacobo vio que ya no iba a estar alguien del grupo neutral, si no iba a llegar una presidenta, dijo, prefiero renunciar a que me corra esta desgraciada. Entonces, ponen a un tipo que viene de Sonora, que viene de la gente de Durazo, que viene de la gente de Malio Fabio Beltrones y de Claudia Pavlovich, del primor en toda su intensidad. Entonces, el Estado de México, esta encerrona que tuvo Guadalupe Tadei con Adán Augusto López a puerta cerrada, por favor,
camina como perro, ladra como perro, es impresionante. Pero bueno, eso no quita que haga el esfuerzo todos los mexicanos, de ir con todo a reventar las urnas con su participación, y frena, pues lógicamente le ha dado a Alejandra Moral el sello frena para decir, no se equivoquen, es ella. La Delfina ya sabemos que es una delincuente, ya sabemos que es una persona de lo peor. Ella fue la que pidió el diezmo en Texcoco, todo, vaya, está totalmente identificada. No hay algo que digas, oye, es un pésimo por conocer, no, ya lo conocemos, o sea, ya sabemos lo que va a pasar ahí. Entonces, pues está complicado, pero pues ahí se va a dar una alerta importante o una esperanza. Ojalá que sea una esperanza, porque pues de ahí ya lo que sigue es muy complicado si el Estado de México se pierde. Olvídense Coahuila yo creo que ya está en ya el está juego dado. De que Morena, mira, vamos a meter al bigotón, el bigotón no va a jalar gran cosa de votos, de hecho la gente de Coahuila no lo quiere, maneja las minas de carbón, él es un taur, es un gánster, Armando Guadiana, que por cierto es donde dicen, no entiendo, Xóchitl Gálvez levantándole la mano, no, es que está podrido el asunto. Pero bueno, Coahuila no importa para ellos, lo que importa es el Estado de México, son 12 millones, ahí se va a jugar el 2024, y las consecuencias, si no gana Morena el 2024, ya veo a López tomando una serie de acciones todavía más dramáticas para asegurar, como decía Joseph Stalin, no me interesan los votos, me interesa quién cuenta los votos. Y ahí se están preparando un gran fraude o una no elección, quién sabe cómo se pongan las elección. Cosas. Una no elección. Yo sí creo, Gilberto, desgraciadamente, tristemente, sí veo que si perdemos el Estado de México, puede ni siquiera haber 2024. Sí lo veo así, porque eso han hecho todos los comunistas. Cuando ya tienen todo el poder, lo que hacen es seguir en el poder, de alguna u otra manera. Y no olvidemos que López puede repetir este ejercicio de revocación, ratificación, que cuando tú llamabas a revocar, pues todavía había INE, y entonces sí había que salir a revocar. Claro. Pero si ese ejercicio se repite, y ya con este INE tomado, pues ganaría López y se puede ratificar. Ahora sí existe el riesgo de que se ratifique. Disculpa que te interrumpa, Kenny, porque tocaste un tema medular. Ya tomado el INE, tomado el Tribunal Electoral, tomada la Suprema Corte de Justicia, negociado el Estado de México, si el pueblo reacciona y da ese revés inesperado y que la oposición llegara a no permitir que Morena gobierne el Estado de México, el estado más densamente poblado en el menor límite territorial y con más dinero en toda la República Mexicana, ¿creen que siga funcionando esa carta que López tiene bajo la manga del infarto para dar el golpe político? Kenia, ingeniero. Bueno, sí, pues yo creo que... Adelante, yo creo que López cada vez va a usar cosas más grandes y más graves. Obviamente, mientras más amenazado se encuentre, todavía está el arma de que pueda inventar un golpe militar, como hizo Chávez, para que entonces todos digan, militares no, y López regresa al poder, así le hizo Chávez. Y Chávez dijo, regreso, pero regreso para siempre. Así fue como Chávez se quedó para siempre en el poder. Y se lo recuerdo para cuando nos pase, prefiramos al militar. Porque en realidad, en este momento, es peor que se quede López a que hubiera un golpe militar. O sea, si llega a haber un golpe militar, sería causado por el mismo López, que no nos asustemos y que debemos preferir al militar a pedir que por favor regrese López, porque eso sería patético, porque fue lo que hizo Chávez. También puede hacer un autoatentado. Es otra de las posibilidades que hacen los comunistas, que invente un autoatentado y que entonces por seguridad nacional tiene que seguir en el poder. Cosas así son las que se nos vienen, aunque él pierde el Estado de México. De hecho, si él perdiera el Estado de México, haría cosas más graves y más radicales. Eso creo yo. ¿Tú qué piensas, Gilberto? Coincido que es como tener a un animal herido
si perdiera el Estado de México y ve que no puede controlar el conteo, que no pudo controlar los acarreos, que no pudo controlar la complicidad con el crimen organizado y le gana la alianza, bueno, pues sí, efectivamente yo lo vería como un animal herido que puede dar zarpazos más graves en el siguiente tiempo, a los cuales no les debemos de tener miedo, porque como quiera, exacto, el tipo va hacia allá la dictadura. Entonces, más nos vale, como decimos, mira, yo prefiero enfrentarte ya, y por ello, bueno, Kenia sabe, y que sería una primicia en tu programa, apreciado Frank, que Frena está empezando a consensar y socializar una gran movilización en mayo 21. Estamos en la definición de los cómos, estamos en la definición de los quiénes, el cómo podemos generar que haya una masa crítica que diga yo defiendo a México, fuera López. Ya el INE no se toca, caray, está violado, fornicado y totalmente socavado. Y no, y era hace rato que estaba preparando este video que les digo que es conmemorativo del triunfo de los cruzados de brazos del año pasado, pues estaba viendo los argumentos que dábamos de por qué sí ir a la revocación, donde logramos nada más 1,100,000 mexicanos. Y el primer punto era, uno, la amenaza de perder al INE. Escrito octubre 27 del 2021. ¿Por qué octubre 27 del 2021? Porque en octubre arrancó el proceso para que los ciudadanos recabáramos las firmas. Y entre esas voces que confundieron y manipularon a los mexicanos, decían, ¿cómo vamos a ir a una revocación que la pidió el presidente y la pidieron con sus firmas Morena? ¿Y quién te dijo a ti que te quedaras cruzados de brazos para levantar las firmas? Tan es así que Frena nos desgraciaron las casi 3 millones de firmas, el hecho de que hicieron una campaña durante enero, febrero y marzo del año pasado para que la gente no fuera a las urnas. Dijimos, ¿cómo es posible? De 3 millones nos hicieron perder 1,000,000 de gente que ya había firmado con la intención de que ir a la consulta de revocación. Este video transmite las palabras directas de ellos, de Luis Carlos Ugalde, del Piojo Zuckerman, de Federico Reyes Heroles, de Claudia X. González, de Gustavo de Hoyos, con una bola de verdaderamente mentiras, como el hecho de decir, no, es que cómo voy a ir a una consulta las firmas las mandó Morena. ¿Y tú por qué no te pusiste a conseguir firmas? Si tenías octubre, noviembre y diciembre, y si había un ejercicio que uniera a los mexicanos contra López, pues era aquí donde no hay un candidato de por medio, era la causa. Entonces, a mí se me hace muy ridículo pedir la unión de los mexicanos para el 2024 si no la experimentaste en el 2022, donde tuviste esa oportunidad de que no había de por medio simpatías personales, sino simplemente la antipatía contra López. Pero López es un elemento peligroso, y no él, los asesores cubanos y venezolanos. El G2 cubano, que es el que va marcando la pauta en estas mañaneras, Frank, que sería muy bueno que transmitieras, que está ahorita por ganar el premio del programa más aburrido, caro del mundo. Pero Kenia y yo hemos compartido en varias ocasiones, me gustaría oír el punto de vista de Kenia. Kenia sabe cuando hay ahí de por medio audífonos y cosas raras de que te van diciendo qué es lo que tienes que decir, pero sí esta lentitud con la que maneja López las cosas, poco se sale del script de lo que le marca Francisco Arias Cárdenas, que es el embajador de Venezuela en México. Así es. Sí, totalmente, se dice, y yo creo que es verdad, que usa apuntador. El apuntador es un chicharito que te ponen en la oreja, donde te van dictando lo que tienes que decir. Y yo, mucha gente, porque en las redes sociales ya ves que siempre justifican, es que cuando era niño, por eso dijo esa frase, o porque es un inepto, dijo tal cosa. Y yo siempre le recuerdo,
Recuerda que todas las palabras que salen de la boca de López no son sus palabras. En primer lugar, la mañanera está hecha imagen y semejanza de la mañanera de Chávez. Y López dice exactamente las mismas tonterías que decía Chávez. Y no dudo que a Chávez, a su vez, tenía un asesor cubano que le dictaba lo que tenía que decir. Es decir, estos tipos son títeres, no son sus palabras. Son personas que repiten exactamente las palabras que tienen que decir porque compraron como una marca de tú te vas a hacer muy poderoso, pero tienes que repetir estas frases que te digamos. Y todo está, el objetivo de los comunistas es destruir la economía de un país para que toda esa población se vuelva pobre a tal grado de que en unos años conviertas a toda la población de ese país en esclavos. Así de terrible es el comunismo. El objetivo del comunismo es tronar la economía de un país para que todos los habitantes de ese país se vuelvan pobres, miserables y esclavos de ese dictador. Por eso la compra de Dirpar, la compra de Iberdrola, todo va dirigido a que el país truene su economía. Así es, Kenia, gracias. Y antes de pasar con el ingeniero Lozano, esa situación de la mala distribución de recursos en gastos superfluos e innecesarios, y así como el ingeniero Lozano bien lo menciona, es una organización de Broadcasters Internacional que hace estudios de la programación, del impacto de la programación de las televisoras a nivel internacional, pues les digo que con lujo de detalles, porque trabajé allí, en TNT, o sea, CNN en español, Cartoon Network, TNT, nuestras mejores ganancias en dólares fueron en Venezuela, porque Hugo Chávez, con el famoso aló presidente, fastidió y cansó a la opinión pública venezolana. Nadie quería saber de Hugo Chávez. Entonces la gente prefería comprar servicio de cable y ver televisión de paga, que es más divertida, más informativa, y lo mismo está pasando actualmente en México. Lo que pasa es que las compañías de cable pues están en manos de los grandes operadores de televisión abierta, Televisa y Vargas y bueno, Multivisión, etcétera. Pero no hay que dejar de lado el hecho de que la esposa de Ramoncito López Beltrán, antes, cuando ya se hablaba de que López era el ganador de la presidencia, ella llegó a vivir a Monterrey, a San Pedro Garza García, a un lujoso apartamento, acompañada de un equipo de hombres preparados en el negocio de las petroleras, y venía de los Emiratos Árabes Unidos. Ahora se habla mucho de que esta mujer misteriosamente tiene ya bajo su poder y dominio empresas que van a manejar nuevamente transportación y derivados del petróleo, principalmente en los Emiratos Árabes y en Kuwait, cuyos ganadores son todo el equipo de López que se está enriqueciendo. ¿Qué opinan los dos al respecto? Bueno, yo mi opinión es que definitivamente cuando tú ves el nivel de saqueo que tiene hoy las arcas mexicanas, porque hay que decírselo a la gente como es. Ahorita la deuda mexicana anda en 14.2, de acuerdo al reporte de febrero, 14.2 billones de pesos. Rogelio Ramírez, secretario de Hacienda, acaba de mencionar hace dos días lo difícil que es hacerle frente nada más a los intereses. Ya no digas amortizar capital. ¿De dónde venimos? De 10.7 billones que dejó Peña Nieto. Es decir, este señor ya creció 35% la deuda en solo 4 años. Estás hablando de cantidades millonarias como para haber hecho los parques logísticos más avanzados en el mundo. O sea, estás hablando no de miles de millones, estás hablando de 4 billones de pesos. Y súmale el que se comió fideicomisos por el orden de 300 mil millones de pesos. El propio Carlos Ursúa
cada vez que hace un editorial, recuérdese que está de profesor en el TEC, fue el secretario de Hacienda que siempre acompañó a López y que hoy se pasa echándole a López, dice que definitivamente haber roto todos estos marranitos que se hicieron durante 20 años es algo que oculta debajo de la mesa López, pero que son cantidades multimillonarias, 300 mil, 400 mil millones de pesos en fideicomisos, más la deuda. Dicen, no es posible que lo que estemos es destrozando con el Tren Maya, el Chaifa. ¿Dónde está ese dinero? No lo vemos en carreteras, no lo vemos en universidades de avanzada, no lo vemos en puertos modernizados, no lo vemos en aduanas de primera categoría. ¿Dónde está el dinero? Hay un saqueo impresionante. Eso, a ojos vistos, es muy fuerte, y ese saqueo es parte de los compromisos de apoyar las dictaduras latinoamericanas conforme van ocurriendo sus procesos electorales para llevar la agenda de convertir en rojo a toda Latinoamérica. Es decir, se entrega dinero como este que vimos así, digo, directo, nos pegó en la cara, que el cónsul honorario de Nicaragua tenía contratos por 4 mil millones de pesos para mandarle la mitad del dinero a Daniel Ortega, que está matando gente, que corrió ya al Vaticano, que declaró que no existe Semana Santa la semana pasada. O sea, no, estamos tocando ya los linderos de lo que es el comunismo ya con más avance. Entonces, o sea, es matar la libertad religiosa. No estoy haciendo proselitismo de algo en particular, simplemente que este señor dice, no, por aquí se van. Aquí no existe Semana Santa, ni existe Vaticano, no existe nada de eso. Deja que cada quien haga lo que quiera. Entonces, voy a dar un dato, Frank, que creo, más lo que agregue mi compañera Kenia, que habla de este saqueo tan tremendo y misterioso que está ocurriendo en las arcas del país. Miren, normalmente la producción de maíz en México andaba de 6 millones de toneladas por bimestre. Vamos a hablar de bimestres. Si yo les presento el bimestre del año 2018, se produjeron 6 millones de toneladas en enero y febrero del 2018. En el 2017, 6 millones de toneladas. ¿Saben cuántas toneladas de maíz salieron este enero y febrero que acaba de pasar? Salieron 4.4. De 6, venimos para abajo. Estamos hablando aproximadamente, ya venía cayendo el año pasado, fueron 5.4. Pero venimos de 6 millones, de México ya tenía capacidad de producir maíz a nivel de 6 millones de toneladas cada bimestre. Y ahorita andamos en 4.4, lo que significa pues casi perder un 30% de la capacidad productiva de maíz. Destrucción de la economía. Si no estás apoyando al campo, si no les estás dando fertilizantes, si no les estás dando crédito, si no estás dando Procampo, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está siendo saqueado del país. Y se entrega en los médicos cubanos, se entrega en comprarles piedras a Cuba para apoyar ahí los durmientes del Tren Maya, o se entrega a Daniel Ortega a través de servicios privados, o se entrega a Venezuela a través de barcos o los aviones que salen de Santa Lucía o el Chaifa. Entonces, hay un saqueo que va a terminar siendo, es juntos haremos historia, juntos haremos la historia del saqueo. Y esto es lo que nos hacían ver los venezolanos que ocurrió con Venezuela. Cuba lo saqueó hasta que ordeñó una vaca, donde ya son pocos los que viven los privilegios de vivir como jeques, que son la familia de Maduro, de Hugo Chávez y del equipo de primer nivel. Y todo el demás pueblo en miseria. Y ese es el camino de la destrucción económica que está haciendo López. Y quiero terminar dando algunos ingredientes del caso Iberdrola, que pues ahorita es el tema de actualidad. ¿Qué hizo López al comprar Iberdrola? Ya platicamos que, bueno, la compró en 6 mil millones de dólares, que son como 120 mil millones de pesos. Cualquier experto en este tipo de plantas de generación eléctrica, tanto del tipo gas combinado o eólica, sabe que con ese dinero podrías haber tenido 13 plantas completamente nuevas. O sea, les están vendiendo chatarra a precio nuevo. Segundo,
que la compra de estas en plantas no le va a generar ningún kilowatt adicional. Es decir, la capacidad productiva es la misma. Tercero, ya está comprobado en el mundo que si un gobierno, sea el que sea, administrara el desierto del Sahara, se acababa la arena. Porque son, no saben. Ellos no saben lo que es un asunto económico. Entonces aquí es una mentira total que nos va a salir más barato el kilowatt hora de lo que lo produce una empresa que tiene que además tener ganancias. Imposible. Van a meter la burocracia de CFE, al señor este abogado octogenario, rapaz y corrupto de Barlet, a que meta mano y echa a perder todo. Corrupción. Es otro elemento de corrupción. Pero hay un punto más importante en esto de la compra de Iberdrola. Que el señor López está dando un mensaje ideológico en algo que debiera ser una decisión económica. Porque no tiene nada que ver con la soberanía. O sea, finalmente la concesión para distribuir energía eléctrica y producirla, la da el gobierno. Tú no pierdes soberanía porque le digas, oye, yo soy el que te compro las tortillas, tú haz las tortillas y yo te las compro. No necesito comprar la tortillería, es una tontería total. Pero López no toma decisiones, como hoy lo decía Alfonso Zárate, un decano de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, de la UNAM, porque quiero que sepan que el INAI, que por cierto está bastante inoperante, todavía no tiene comisionado el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, están pidiendo dónde está la tesis de López Obrador. Confirman que fueron 14 años, pero que están dudosos de que haya asistido a clases. Este señor maestro dice, de seguro no pasó por clases. Entonces queremos ahorita, y dice, yo también tengo interés en conocer la tesis. No ha podido salir al público la tesis. Lo más probable, viendo cómo se comporta, viendo lo que hace, pues no es más que un porro fósil que consiguió el título a base de prebendas o lo compró, y que vemos en su comportamiento que pues no conoce un cuadrado porque cree que es triángulo. Entonces, yo pienso que hay un saqueo monumental, un saqueo que nunca habíamos visto en el país, y tiene razón cuando dice que no son iguales, porque ellos superan en todo la decadencia a la que nos trajo el PRIAN. Bueno, pues lo vuelvo a repetir, Gilberto, y esperemos que los mexicanos ya lo empiecen a entender. El comunismo es el arte de saquear países. Ante todo son ladrones mundiales, son delincuentes internacionales que se dedican a saquear los países. Por ejemplo, las maderas preciosas de todos los árboles que talaron con el Tren Maya, pues dicen que se lo dieron a los chinos, y los que se han enriquecido son los hijos de López, por un detalle. El comunismo es saquear a los países y cero inversión en el país. Por eso se está cayendo el metro. Por ejemplo, ahorita que hablabas de los campesinos, yo, una de las chicas que trabaja conmigo, tenía su milpita. Y ella antes me decía, no, yo siempre voto por el PRI, porque a mí el PRI siempre me da mis fertilizantes, a mí el PRI siempre me da mi grano, y gracias a eso, yo ya llevo muchos años, esto con Peña Nieto, yo ya llevo muchos años de que mi cosecha se da muy bien, yo vendo muy bien mi maíz. Y todo esto se vino a dar al traste con López, porque López lo primero que hizo es dejar de dar los fertilizantes. Luego, no sé si te acuerdas con este rollo de Sembrando Vida, no sé qué, lo único que hizo es que les cambió a que no, ya no vas a cultivar maíz, ahora vas a hacer, no sé, margaritas o otra cosa. Cosas que ni se daban ahí, lo único que produjo es llevar al suelo las cosechas, pero además recuerda que cuando inundaron a Tabasco, y que todavía sobrevoló burlándose de la gente pobre, yo decidí inundarlos, y nada más sobrevoló para burlarse de los pobres campesinos que habían perdido toda su cosecha, y eran los del programa de Sembrando Vida. O sea, nada más hizo el programa de Sembrando Vida para que los campesinos empezaran a dejar de producir, y eso es parte del comunismo. El otro día veía un documental de los campesinos cubanos, y ya bien poquitos cubanos producen tabaco, ya bien poquitos comparado con los que producían antes, pero además hace cuenta que, por decirte, su tabaco vale 10 pesos, ya ellos los obligan a vender a un peso.
porque el que se hace rico es el dictador. O sea, ¿en qué consiste el comunismo? El comunismo te quita tus casas, te quita tus empresas, se queda con todo, como tú dices, mal administrado, pero el dictador se queda dueño de todas las empresas mexicanas, de todas las casas. Si pone casas en rentas, pues imagínate un dictador que todas las rentas de todas las casas de México son de él, porque ya es propia las casas y solo él gana las rentas. Pues obviamente el tipo se vuelve inmensamente millonario y su familia, pero solo él y sus tres cuates tienen dinero y el resto de la población la vuelven esclava. Ya eso vamos con lo de Iberdrola. ¿Cuál es el fondo? No es que se vuelva una empresa productiva. Lo que López quiere es poderte chantajear y decir, ah, ¿cómo? La alcaldía Miguel Hidalgo no votó por nosotros, pues se quedan sin luz y sin agua y sin gas. Y eso es así lo que es. Hacen hoy en Venezuela. Casi ninguna casa tiene ni luz, ni gas, ni agua. Y solamente los privilegiados pueden tener esos derechos. Está prohibido tener internet. Tengo una amiga que su mamá no pudo salir a tiempo de Venezuela y me decía, literal, cuando tiene sed, tiene que poner un pocillito en el jardín para ver si cae agua de lluvia. Así literal. Así es como viven. Y se tiene que formar para ver si le dan ese día su puñito de arroz. Hace cuenta. Y es una señora que vivía, pon tú, en Bosques de las Lomas. Y sigue con su casa de Bosques de las Lomas, pero cayéndose a pedazos, no tiene servicios, porque precisamente a esas zonas les quitaron todo y además ya le metieron 5 familias a vivir en esa casa, ¿no? A esa persona le dejaron un cuarto de su casa y todo lo demás fue expropiado. Eso es el comunismo. Y se los digo porque la gente, pues no quiere ver que eso nos va a pasar. Creen que a nosotros no, que nosotros, quién sabe, somos de oro, ¿eh? Que a nosotros no nos va a suceder. Pues si no hacemos nada para que no nos suceda, claro que nos va a suceder. Yo cuando ponen así comentarios en las redes sociales de, ay, por fortuna, ya falta poco para que se vaya López, pues si no hacemos nada para que se vaya López, no se va a ir. Abre los ojos, tenemos que hacer algo, no es magia. Como tú dices, ayúdate que Dios te ayudará. A veces sí basta con rezar, pero muchas veces, pues sí, reza, pero también actúa. No basta con rezar. Hay que comprar el billete de la lotería si queremos ganarla. Ahora, antes de pasar con el ingeniero Lozano, gracias, Kenia, gran apreciación. Ayúdenme a entender, porque comentaban el tema agrícola, y yo en uno de mis reportajes descubrí que la mayor planta de maseca en el extranjero no está en Estados Unidos, que hay varias de ellas acá. Está en Rusia, porque Putin hizo un acuerdo con los dueños de maseca para proveer de maíz y de tortilla a México. De hecho, este bajón en la producción del maíz de casi un 33%, de acuerdo a la agencia Reuters, se supone que ese maíz iba a llegar de Rusia y no está llegando. Y Maseca desapareció de todas sus redes las fotos de la planta de Rusia. Sin embargo, hay un programa de charlas de la noche donde están las fotos de esa planta. Ahora, alguien me avisó de México, de la audiencia, que se cortó el internet por varias horas en horas hábiles en México. ¿Es cierto que eso sucedió a nivel nacional esta semana? A nivel nacional, yo puedo dar testimonio de lo que es el estado de Nuevo León y el contacto con los amigos. No fue así. Fue en ciertas zonas, Frank. Okay. Así como menciona Kenia de que hubo zonas en las que sufrieron o sufren falta de agua, porque este problema que menciona de Cuba no nomás es de Cuba, ya empieza a ocurrir en varias zonas. A mí me dice gente de Tapachula que está batallando, les cortan la luz, les cortan el agua, y ahí lo que sobra es agua. O sea, es un asunto de ya pésima administración de los servicios que no tienen interés en la satisfacción del ciudadano. Pero a ver, ¿qué nos dice bueno, Kenia, de si en la Ciudad de México ocurrió antes eso? Antes de pasar con el ingeniero, porque recibí reportes de Guanajuato, de Veracruz, de Nuevo León, de Sonora, de varias partes del país donde se cortó el internet. Incluso algunos bancos tuvieron que cerrar sus puertas por varias horas para dar el servicio hasta que se renovara la integración de cajeros a la red. Y lo que me avisaron es
que ya el ejército tomó el control de las líneas de fibra óptica y banda ancha para manejar el internet a partir de cualquier momento. O sea, el ejército mexicano ya tiene el control del internet en México. Necesito la opinión de ustedes porque me lo dieron casi como un hecho. Pues quién sabe si empiecen estas cosas en provincia, porque fíjate que en Ciudad de México hasta ahora no hemos sufrido ningún apagón de internet, digamos, por lo menos no a propósito. Yo estuve con cierta compañía, no voy a decir nombres para no quemarlos, que era pésima y nunca tenía internet, pero era cuestión de la mala compañía. Luego me cambié de compañía y además mejoré mi servicio y ahora tengo pues muy buena recepción y prácticamente siempre tengo internet. Y que yo sepa, hasta ahora está muy estable. Pero sí he oído de muchas cosas comunistas que ya empiezan a pasar en provincia. Por ejemplo, aquí todavía no pasa lo de las expropiaciones. Han querido, hace unos meses se intentó expropiar varios edificios y terrenos en la zona de Santa Fe. Creo que no tuvieron éxito, hasta el momento no han podido. Pero sí, por ejemplo, en el sureste, sobre texto de la construcción del Tren Maya, pues sí se expropiaron muchísimos lugares. O sí está pasando mucho en el sureste que tú compras una casa y de repente te salen con que un notario corrupto le hizo las escrituras a otra persona y te salen con que no es tu casa y te corren de tu casa. Es decir, te expropian tu casa. Eso ya pasa mucho en el sureste mexicano. Pero es lo único que he escuchado con respecto al avance del comunismo en México. Yo siento que, de hecho, una de las cosas que está pasando por lo cual la gente sigue dormida es porque aparentemente todavía no parece México un país comunista. Por eso la gente no cree que en México haya comunismo. En México todavía la gente dice, pues yo me siento igual, más o menos sigo viviendo igual. La gente que de alguna manera tiene un empleo fijo que no lo ha perdido, pues sigue sintiendo que su vida no ha cambiado mucho de Peña Nieto a López Obrador. Entonces sí dudan mucho de que este gobierno sea comunista. ¿Cómo la ves tú, Gilberto? Mira, yo precisamente también he enfrentado ese tipo de comentarios. A lo mejor el círculo que me menciona es, oye, todavía no nos pasa, pues está muy en la parte de la clase media. Digamos que la clase empresarial, pues ya vieron lo que les pasó con Iberdrola, porque era, recuérdense que era un proveedor muy importante de energía, que te vendía energía barata, porque son especialistas en eso. Y ahora resulta que dice, ahora que las tomó CFE, los márgenes se van a ir, el costo se va a ir para arriba. O sea, ellos ya lo están viendo ahora sí en carne propia. Claro, lo empezaron a ver desde que se ampararon contra este asunto de la política energética que cambió, tan es así que pisoteó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, la clase empresarial diría que están preocupados por cómo cuidan su patrimonio y bastante, digamos, advertidos de que están avanzando las cosas y no hay punto de inflexión. Ese tema del punto de inflexión es muy importante. Porque tú puedes decir, bueno, pues sí, están avanzando, pero mira, ya aquí como que ya respiramos, ya hubo algo diferente. Aún la inversión de Tesla, de la Megafactory, que se va a hacer aquí en Monterrey, no digamos que cambió dramáticamente las cosas. Jugó inteligentemente el gobernador Samuel, pues bueno, porque no es nada más él, fue todo un equipo humano de Nuevo León que invitó a Elon Musk, y logró que se hicieran las cosas a pesar de López, no por López, a pesar de López. Sin embargo, pues Samuel entendemos que juega, así se le dio la encomienda, juega políticamente con López. ¿Por qué? Porque tú le entregas 10 pesos, ahorita te está enviando un peso, si tú le logras sacar dos, mientras lo quitamos, sácaselo. Entonces tú, a ti no te toca ahorita pelear, te toca llevarlo y llévalo a la foto y hazlo pendejo, vamos. Perdón por la palabra. Hazlo pendejo. Es el juego que está jugando Samuel. Mucha gente no lo entiende porque su capacidad no le da para entender que no estás hablando con un tonto que ya se vendió a López. No, hombre, está jugando con el niño travieso, impreparado, vulgar, y lo mismo torea a Adán Augusto que torea, pero pues les da dos vueltas y aquí verdaderamente la tauromaquia en Monterrey también la sabemos hacer.
con bueyes, con vacas y con toros. Entonces, esa jugada se las digo porque yo participé. Yo participé en un grupo que cuando él tomó el poder le dijimos, mira, a ti no te toca eso, déjanoslo a nosotros. Usted váyase, llévelo a la lancha, si la lancha se hunde, pues qué bueno, pero tú paséalo al pendejo este, llévalo para acá, dale a tole con el dedo, vamos. A ti no te toca esa bronca, esa nos la echamos nosotros. Entonces eso está premeditado, ¿no? Digo, alguien que no lo alcanza a ver, pues no lo quiere alcanzar a ver, pero si no, Tesla no estaría aquí. Ah, porque hubo un proceso. Pero voy a tu pregunta, Kenia. En la clase media, efectivamente, ahorita, la rana que se ha venido cocinando poco a poco no se da cuenta, pero tú le haces ver cosas y entonces abre los ojos. Por ejemplo, oye, ¿tú recuerdas haber visto militares en las aduanas? ¿Recuerdas haber visto militares en el Departamento de Migración? ¿Recuerdas haber visto militares en los puertos, como guardia, soldados que pasan por todos lados y ya se ponen en los bancos y se ponen aquí y allá, retenes militares? No, pues eso no. Oye, ¿tú recuerdas que en algún momento resulta que pues la gente, lo que hay que hacerle es que se conforme con un par de zapatos? Toda esta ideología de la caridad y de la dádiva, ¿la recuerdas de algún rumbo que había tomado México? No, pues no la recuerdo. Y entonces empieza a platicar, oye, ¿qué te parece este paralelismo? Mira, ¿quién rifó un avión en Venezuela? No, pues Hugo Chávez. Oye, ¿quién hizo esto en los fideicomisos en Venezuela? Hugo Chávez. ¿Quién creó una Guardia Nacional? Hugo Chávez. Oye, ¿quién decía primero los pobres? Hugo Chávez. ¿Quién tenía una mañanera? Hugo Chávez. Y entonces les abres un poco los ojos. Y entonces dices, oye, pero es que eso no es comunismo. No, pero no hay nada que no vaya en línea para allá. Ahorita estás viendo fotografías, pero el final de la película, mira lo que acaba de ocurrir con Iberdrola. Ah, o sea, les vas poniendo elementos y realmente ya se queda con esa idea de que no va a haber un camino al comunismo. Pero ya lo empiezas a escuchar en todos los articulistas mexicanos, que no se atrevían a decir la palabra dictadura. Mira, acabo de ver la película Viva México, porque no que sea un fanático de Luis Estrada, pero le agradezco que haya aventado esta película de Viva México. Pues y que siempre ha dicho la verdad por medio de sus películas. Exactamente. Acuérdense que él es el productor o el autor, el director de La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta. En donde ha descrito a través de su guión, pues la realidad que se vive en cada gobierno. Yo le escuché una entrevista muy interesante y él dice evidentemente la gran desilusión de la 4T. Él dice que él votó por López, que está totalmente decepcionado y que quería retratar la polarización, división que este señor ha generado. Al grado tal que durante la película, pues bueno, el pobre muchacho que estudió y se educó, pues ahora toda la runfla de ninis, parásitos de su misma familia, pues terminan quedándose con la casa ahí en lo que equivaldría a Polanco. y termina con 40 gentes adentro de su casa y todos sentían que él era responsable. Fíjate la frase con la que termina el propio Damián Alcázar, promotor de López. Dice, tu fracaso me da felicidad. Así termina la película. ¡Viva México! Tu fracaso me da felicidad. O sea, pinta al mexicano que ha venido generando López con esto de primero los pobres, y ya se escucha eso y aparece un espectacular. Andrés Manuel López Obrador, 2024-2030. Esa es la escena final. ¿Qué tal? 2024-2030, y menciona durante la película Viva México 3 veces, nos llevan a ser Cuba y Venezuela. Al grado tal que mi hija, que la vio primero que yo, me dijo, oye papá, estás en comunicación con Luis Estrada, parece que el guión lo hiciste tú. Le dije, no. Vaya, pero la gente va cayendo en cuenta.
Una persona como Luis Estrada, en la entrevista que yo lo vi un hombre muy objetivo. Yo diría que no es un tipo así ideológicamente que esté en un lado o en el otro. Simplemente ve la cotidianidad, la retrata y la pinta como, como es. Y el señor, pues sí, ve específicamente que el rumbo que le están dando a México no es el de Dinamarca, no es el de Alemania, no es el de Japón, no es el de Singapur, no es el, ni siquiera el de El Salvador, es el de Cuba y Venezuela. Y lo dice tres veces en la película y habla de la necesidad de permanencia de este hombre resentido y habla de la altísima corrupción en donde se presenta, pues lógicamente el alcalde de un pueblo que dice es que ya la corrupción ya se acabó, pero mira, por aquí nos podemos entender, dame tanto más, dame esto, dame el otro, pero no digas porque ahorita la corrupción, dice nuestro señor presidente, que ya se acabó, pero le tengo que mandar algo al hijo de él y al otro y al otro. Entonces pinta muy bien el rumbo y creo que eso va a concientizar a mucha gente, Frank, Kenny, a toda la audiencia que nos escucha. Creo que este elemento cinematográfico, que hay una cosa bien interesante. Siguiente. Cuando hice la ley de Herodes, Fidecine, que estaba en el gobierno de Calderón, me apoyó. Con la dictadura perfecta, el gobierno de Peña Nieto me apoyó. Quiero decirles que dentro de la saga de pintar lo que es México, el gobierno de López Obrador no me quiso apoyar ni con un centavo. Sintomático. Wow. Lo dice así en su entrevista Luis Estrada. Dice, todos los gobiernos, a pesar de que soy un crítico, que soy duro y a la cabeza, dijo, el único gobierno que no ha querido apoyar este churro, como lo calificó López, es el gobierno de López. Él no apoya el cine, no apoya la cultura, más que el adoctrinamiento ideológico con base comunista. Tan es así que dice que Cuba es el mejor lugar para vivir. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Sí, pues Cuba es el mejor lugar para vivir, pero sus hijos lo que quieren es un penthouse en Miami y su mansión en Houston. Claro, claro. Y si acaso para ellos es de, piensan en Varadero, no piensan ahí en la... en los pueblos de alrededor de La Habana que viven en la miseria y de las colas tan tremendas. Hoy hablaba con un cubano, Osmar, que es uno de los líderes de la resistencia. Él ya no está en Cuba y me dice, Gilberto, te lo debo decir, nosotros ya no tenemos remedio. Va a tener que ser las armas. Va a tener que ser lo mismo que hizo Fidel, lo vamos a tener que hacer nosotros. Y ahorita hay varios grupos que nos estamos organizando para hacer una toma violenta de Cuba. Ya no ven otra, ¿eh? Ellos ya referéndum, revocaciones, elecciones. Ya no ven. Ya no. Y afortunadamente dice, está llegando una generación que fue capaz de salir a la calle y con todo el riesgo que ocurrió y se volvió real, de 1,200 de ellos que cayeron en la cárcel. Los van a ir a rescatar y van con todo. Y entonces ahorita, pues lógicamente Díaz-Canel le dice a López, oye, apertréchame, mándame dinero para tener armamento fuerte, para tener aviones, tener tanques y estar preparado para un Sierra Maestra como el que hizo Fidel. Entonces, está la cosa muy delicada. Ojalá vean esa entrevista de Luis Estrada, creo que fotografió con todos los detalles de que él lo presenta como una decadencia de la corrupción institucionalizada, pero caracteriza a ese mexicano que no hace nada, que está esperando que el gobierno le dé, que está esperando que sus relaciones le den, y que aquel de la familia que se mató y se jorobó para poder tener lo poco que tiene, ellos se sienten con derecho de pedírselo. Desde el papá, el abuelo, el sobrino, la cuñada, saquen a este pelado. Lo ponen a un grado tal de ser un alto ejecutivo, lo bajan hasta el nivel más bajo, y el papá, al lado de él, en una casa que tenía más o menos bonita, pues le llegan 40 familiares a vivir ahí y le dicen, mijo, es que tu fracaso es nuestra felicidad.
Está buenísimo. Gracias. Oye, Marín, pero te quería comentar algo, Frank. Sí. Oí que Estados Unidos está impulsando la ley, ojalá sea cierto, para que los castrochavistas, los que apoyen la dictadura, no puedan tener visa de Estados Unidos. Porque lo que es imperdonable es que, por ejemplo, la hija de Hugo Chávez viva como millonaria feliz en una casa increíble en Estados Unidos y todos estos hijos de estos dictadores deleznables no viven en sus países, viven en Estados Unidos. Es terrible. Ojalá que se haga esa ley. Ojalá, y la está apoyando Marco Rubio, María Elvira Salazar y Ted Cruz. Y esperemos que sí, porque ahora la parte anglosajona del Senado, Lindsey Graham, el que quiere acabar con el fentanilo, pues está dándole mucho apoyo. Ahora, antes de cerrar, no sé si trascendió, en Estados Unidos salió una alerta en la televisión norteamericana que los barcos cargados de cascajo para el Tren Maya no pudieron llegar a costas mexicanas porque son aguas poco profundas y se quedaron atascados. O sea, un gasto absurdo, estúpido, como estúpida es la relación Díaz-Canel-López Obrador. Y el comentario de ambos para cerrar, y muchas gracias por sus grandes opiniones. Pues mira, adelante, te complemento. Yo oí decir que no solo no pudieron llegar, sino que destruyeron un montonal de complejos de corales, de arrecifes y de esto, porque chocaron con ellos, precisamente. Entonces, al mismo tiempo, pues fue un ecocidio terrible. Es terrible. Yo acabo con eso. ¿Tú qué dices, Gilberto? Efectivamente, fíjate que uno de los buzos más conocidos en México, a través de un amigo, buscó el que pudiésemos tener una entrevista con él para hablar cómo en Puerto Morelos destrozaron por completo los arrecifes con la llegada de esos buques, que como diera lugar trataron de atracar en el puerto de Morelos, que está a escasas 2 horas de Cancún, 1 hora por ahí de la parte de Playa del Carmen. Entonces sí, efectivamente, sí ha llegado carga. Han estado bajando con barcazas, pero ya destruyeron ahí parte de esa zona coralina. Y a lo mejor tenemos la oportunidad de quitarle unos 10 minutos a este buzo en el siguiente programa y que él platique el ecocidio, aunque yo le decía, tenemos interés en hacer un programa de alguien que haya visto los cuarteles militares en que están convirtiendo los 6 hoteles que está haciendo la Sedena como puntos de llegada del Tren Maya, donde todo huele a un tren militar, y como diría Adelita, si Adelita fuera mi esposa, me la llevaría en el tren militar. Bueno, suena, huele y todo, y tengo un estudio bastante profundo, pero estamos buscando alguien que venga a dar puntos de vista de lo que es un proyecto turístico contra un proyecto militar. Creo que ahí hay un tema de fondo que arma el que parece que se estuvieran preparando para la movilización de tropas en el sureste mexicano. Así de claro, ¿eh? Esa es la conclusión de las personas que le han dedicado horas y horas a este libro que me entregaron. Es casi un libro. Y sacado entre la parte que Luis Crescencio Sandoval anuncia en las mañaneras, más información que han revocado, que han recabado en el sitio, ya no de la parte que a nosotros nos ha traído muy alterados, la destrucción del ecosistema, sino el significado real de este tren. O sea, ¿cuál es la esencia real de este tren? Que si bien Miguel Torruco, con suegro de Carlos Slim, habla de que va a ser un proyecto de sueño turístico, ¿cuál es la verdad? ¿La va a operar? ¿Lo va a manejar? ¿Lo está diseñando? ¿Lo está haciendo? Militares, y hay que tener cuidado. Bueno, yo mi último mensaje para dejar a Kenia que cierre con broche de oro, Frank, es pues decirle a los mexicanos que la verdad sea dicha. Varios de nosotros, muchos de nosotros que hemos luchado día a día, que a veces sentimos que somos salmones, que estamos contracorriente, y no solamente con la corriente que lleva Morena, sino también las corrientes
que vienen de esta oposición que parece que estuviera jugando totalmente a favor de ponernos a los mexicanos que queremos rescatar la patria. Pero no nos vamos a rendir, y el no nos vamos a rendir, probablemente el triunfo lo vaya a ver una generación después. Tal vez México merezca vivir en carne propia unos añitos de dictadura. Yo en lo personal siento que muchos mexicanos, pero a lo mejor es por el entorno de la gente de Frena, en la que hemos estado muchísimo luchando hombro con hombro, siento que es injusto, que es inmerecido que viviésemos unos 20 años de dictadura, para que sepamos qué es eso, para que verdaderamente lo sintamos en carne propia. Pero yo siento que hay millones de mexicanos que no lo merecen. Y hago un llamado de que estamos muy cerca de decir, sálvese quien pueda. El 21 de mayo vamos a, probablemente sea la última llamada. Ya lo demás que siguen es ver qué sucede en las elecciones, empezar a ver los acarreos, los fraudes, los trucos, las mentiras, el engaño, la farsa, el INE completamente debilitado, el TRIFE que no termina por dar ninguna sanción que nos haga sentir que es un elemento neutral, y verdaderamente sí está para que nos cuestionemos ya no el plan de B de México, sino el plan B de nosotros. Te dejo la palabra, Kenia. Gracias, ingeniero. Antes de pasar con Kenia, quiero mostrarles una nota de última hora que nos ha llegado, y es que está rematando su mansión que tiene en Nueva York en 80 millones de dólares. Aquí tienen algunas de las fotos de la mansión. Y pues, ingeniero Lozano, antes de entrar al aire con Kenia, platicamos la situación de lo que fue la nota de los estaferros y que están las autoridades del FBI detrás de ellos. ¿No te suena esta venta de pasivos de parte de Carlos Slim como a quererse sacudir un poco la relación tan fuerte que tiene con el gobierno y la protección y la donación de negocios sin licitación de parte de López Obrador y de otros gobiernos, como las obras del metro tan mal hechas? ¿Qué piensan, Kenia, Gilberto, ya por último para cerrar, que Slim está bueno, en... Bueno, yo para confirmar que quiero que cierre con broche de oro, Kenia, en este tema de Carlos Slim, yo creo que él está viviendo verdaderamente una tribulación. ¿Qué es una tribulación? Un dilema de cómo va a pasar a la historia. Yo creo que él ya se ve que pues su vida no es para siempre. Y la gente que lo rodea, Ayub, que es su yerno, Carlos Slim Domit, que es el hijo, Sumaya, que es la hija, le deben de estar haciendo cuestionamientos muy fuertes. Papá, ¿cómo vas a pasar a la historia? Como el hombre que siempre se vendió como soldado y testaferro de los gobiernos en turno, y en especial con este que ya Estados Unidos llama un narcogobierno. En pocas palabras, yo coincido contigo, Frank, que me da la impresión de quítese todo aquello que pueda olfatear, oler, que son procesos de estar en alianza con el señor López. Y va a empezar a quedarse solo. Es lo correcto, lo lógico que va a ocurrir, pero aún esta gente pues va a tener que irse a la tumba siempre con la herencia que nos dejó de haber sido parte complacientes, solidarios, aliados, socios y cómplices del peor presidente que ha tenido nuestro país. Gracias, ingeniero. No, y sabes qué, no olvidemos también, porque pasó en Venezuela, que los empresarios que al principio sí apoyaron a Chávez, después fueron expropiados. Y yo creo que ellos también están viendo ese, o sea, así como nosotros los ciudadanos estamos viendo el riesgo de, híjole, estamos casi al borde de sálvese quien pueda, pues también los empresarios yo creo que estarán muy pronto tomando medidas de ver qué dejan, qué sacan, pues para salvarse de alguna manera de lo que les puedan expropiar o no. Ahora, yo quisiera despedirme con este broche de oro que me regalan, les agradezco muchísimo, pues reiterando que tenemos una salida,
la no abstención. Es mentira que abstenerse de votar sea una voz del ciudadano. Abstenerse de votar es una tontería, por no llamarlo de una peor manera. Solo regala al enemigo tu voto. En este momento tenemos la esperanza en el Estado de México de revertir ese pacto tan cantado con Del Mazo, con Alito, con el gobierno de López. No lo permitamos. Al final, el pueblo, los ciudadanos, somos los mandantes constitucionales y somos los que tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes. Y en este momento tenemos el derecho a gritar fuerte: no queremos una delincuenta en el Estado de México. Fuera López. En México no queremos comunismo castrochavista. Salgamos todos a votar en contra de la delincuenta. Todos a votar por Alejandra del Moral. Gracias, Kenia. Apreciamos mucho tu moralidad y los buenos y asertivas opiniones, que sabemos que son meramente equitativas y valoradas en un estudio como analista, al bien como lo hace el ingeniero Lozano. Y el tiempo nos ganó. Muy buen programa. Les deseamos una feliz Semana Santa de meditación, de oración, y a la audiencia de Los Ángeles, principalmente de Stockton, que nos escucha y que lo sigue demasiado, que no se queden callados. López fue en campaña a Los Ángeles y nunca regresó. Ahora el gobernador Gavin, que habla español perfectamente, quiere ser el candidato demócrata y quiere ganarse el voto mexicano, porque es el que impera en California. No hay más voto más poderoso, y el alcalde de Los Ángeles también habla español y también quiere el voto mexicano. Hay ahí una pelea rara y no creo que Biden llegue a ser el candidato nuevamente. Entonces, en esta elección para presidente de los Estados Unidos, el voto hispanohablante, predominantemente mexicano, va a jugar un papel muy fuerte en la elección primaria del Partido Demócrata, cuya convención posiblemente sea aquí en Atlanta, y los invito para que vayamos juntos. ¿Qué les parece? Un abrazo, Dios los bendiga, estamos en contacto. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.